hora de aprender palabra de Dios con los hermanos del Ministerio Koinonia Kids desde Belice, con mucho cariño para todos los niños de El Salvador. Hola niños, ¿cómo están? No les escucho. ¿Cómo están? Cuando les pregunte cómo están, van a decir bendecidos, ¿ok? ¿Cómo están? Ok, así me gusta. Para empezar, vamos a estar orando. Así que todos ustedes, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por este día, por esta semana que me has dado. Gracias, Padre Dios, por mi salud, por mi familia y por el alimento que me has proveído. Padre Dios, te pido que seas tú ayudándome a aprender más de ti para que pueda hablarles a los demás, a mis amigos y a todos. Gracias, Padre Dios, en tu nombre oramos. Amén y lo tengo. Ok, mis niños. Ahora vamos a estar aprendiendo el tema. ¿Cuántos están listos para aprender el tema el día de hoy? ¿Sí? Ok. Vamos a estar aprendiendo el tema. Pongan mucha atención porque después vamos a estar jugando un juego y el que pierda va a tener que decir el tema, ¿ok? ¿Están listos? Ok. Entonces el tema va así. El sufrimiento de los primeros cristianos. Una historia de un hombre sin compasión. Vamos a decirlo una vez más. El sufrimiento de los primeros cristianos. Una historia de un hombre sin compasión. Una vez más. El sufrimiento de los primeros cristianos. Una historia de un hombre sin compasión. Ok, ahora vamos a estar invitando a dos amiguitas que vinieron hoy para jugar este juego conmigo. Ok, so las instrucciones son así. Este color es para que se sienten, este color es para que se paren, y este color es para que den una vuelta. ¿Quieren que lo repita una vez más? Este color es para que se sienten, y este para que se paren, y este para que se den una vuelta. El que pierda va a tener que decirme el tema, ¿ok? ¿Están listos? Uno, dos, tres. Ok, las dos tardaron en darse una vuelta, o las dos me van a decir el tema. Uno, dos, tres. El sufrimiento de los primeros cristianos. Una historia de un hombre sin compasión. Ok, vamos a hacerlo una vez más. Ok, los dos tenemos que hacer vuelta otra vez. Los dos me van a decir el tema. Uno, dos, tres. El sufrimiento de los primeros cristianos. Una historia de un hombre sin compasión. Ok. Así que gracias por participar y espero que ustedes hayan aprendido el tema del día de hoy también. Ok, ya que se aprendieron el tema, vamos a aprender el texto. ¿Cuántos de ustedes están listos para aprender el texto? Sí, yo también estoy muy lista para aprender el texto el día de hoy. Pero no solo quiero que ustedes escuchen, sino que también lo repitan junto con la maestra. Así que todos pongan mucha atención y aprendamos el texto. Hola niños, ¿están listos para aprenderse el texto el día de hoy? Ah, déjame escuchar a las niñas, ¿están listas?
¡Los niños! ¡Muy bien! La semana pasada el texto estuvo muy fácil. Un aplauso a los niños que llamaron y dijeron su texto. Y los que mandaron su video también. Bueno, esta semana el texto va a ser aún más facilito para aprender. Y yo les reto que quiero ver quién va a ser el primero que llame, sea la niña o los niños. ¿Está bien? Bueno, el texto de hoy es así. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10c. Bueno, lo vamos a hacer con acción. ¿Está listo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10c. ¿Otra vez? Pero aún más fuerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10c. Pero más fuerte todavía. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10c. Vamos a escuchar solo a las niñas. Ahora los niños. Muy bien, vamos a decirlo una vez más, pero bien fuerte que todos escuchen. Una, dos y tres. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2, 10, C. Muy bien, niños. Bueno, yo no lo voy a decir. Vamos a ver quién lo dice más fuerte, si las niñas o los niños. Vamos a ver los niños. Ahora las niñas, vamos niñas, tienen que decirlo aún más fuerte. Bueno, muy bien niña, pero ahora lo vamos a decir una vez más, pero bien fuerte que se escuche hasta aquí a Belice. Bueno, ¿están listos? Pero con alegría, con esa energía y bien. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2, 10C. ¿Verdad? Estuvo muy fácil, niño. Así que vamos a ver quién es el niño o la niña que llame primero y va a ser él. Ganador. Así que papá, gracias por enviar sus videos de sus niños diciendo el versículo. Y también a nosotros papá, yo les animo, ustedes también pueden aprenderse el texto y también motiven a sus niños que se lo vayan aprendiendo. Así que Dios los bendiga. Ok, ¿vieron que el texto estaba muy pero muy fácil para aprender? Sí, ¿verdad? Estaba muy fácil. Ahora, ya que estuvieron un tiempo sentados, ¿vamos a aprender ahora? No, no vamos a aprender, sino que vamos a danzar, dar lo mejor de los otros a Dios. ¿A quién vamos a dar lo mejor de los otros? A Dios, sí. Así que cada uno de ustedes póngase de pie, estírense, díganle a su amiguita, a su hermana o a su hermanito o a sus amiguitos que tienen al lado. Dame espacio porque yo le voy a dar lo mejor de mí a Dios. Así que todos ustedes den lo mejor de ustedes a Dios.
Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Tu palabra es, yo soy un valiente guerrero.
les fue en los campos? ¿Se cansaron? Sí, yo también me cansé mucho. Miren, estoy sudando también porque yo di lo mejor de mí a Dios y espero que ustedes dieron lo mejor de ustedes también. Ahora ya que hicimos todo lo que debíamos hacer, vamos a sentarnos y vamos a poner mucha atención a la lección. Quiero que ustedes aprendan hoy y que puedan llevar el mensaje a todos lados que ustedes vayan. Así que vamos a ir directo a la lección. En la ciudad de Jerusalén habían matado a Jesús, pero también habían quedado unos apóstoles y un grupo de cristianos. Pero algo inesperadamente empezó a suceder. Vamos a ver qué empezó a suceder. Escuchen, ha pasado algo terrible. Acaban de agarrar a Esteban. Lo quieren matar. ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Por qué lo agarraron? Le pagaron dinero a unos hombres para que mintieran sobre él. No puede ser. ¿Qué mentira dijeron para que lo quieran matar? Oye, de que Esteban dice que estaba hablando mal de Moisés y de Dios. Por eso los agarraron. No puede ser. ¿Qué? Vamos a ver qué está pasando. Vamos, pues, vamos. Oh, Dios mío, mira su cara. ¿La estás viendo? Es como la de un ángel. ¡Guau! Sí, Dios está con él. No puede ser. Lo están apedreando porque Esteban les está diciendo la verdad. ¡Oh, no! ¡Mira lo que me están haciendo! ¡Qué tristeza! Lo están lastimando. Ya tiene demasiada sangre en su cara. ¡Pobrecito! ¿Qué vamos a hacer? Mira la cara de furiosos que tienen. El diablo se ha apoderado de ellos. Oh, Esteban está demasiado grave. Le están haciendo pedazos sus huesos con las piedras, ¿no? Escucha lo que Esteban dijo. Que ve el cielo abierto y a Jesús a la diestra de Dios. Lo están sacando de la ciudad. Mira cómo lo llevan. Mira, le están quitando la ropa. Se lo tiraron a Saulo. Míralo, ay, no. Esteban ya no lo va a hacer. Está muy lastimado. Y siguen apreciándole. Mira, Esteban, no puede más. Y siguen tirándole piedras. Escucha lo que dice Esteban, escúchalo. Oye, ¿qué dice? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se ha puesto de rodillas y ha gritado: Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. Oh, no. Oh, Dios mío. Se ha muerto. Se ha muerto nuestro amigo, nuestro hermano. Vamos a avisarle a los demás hermanos. Tenemos que enterrarlo. No puede ser. A esos cristianos les ha llegado su hora. Voy a acabar con todos ellos. Wow, niños, qué emocionante es la historia, ¿verdad? ¿Quieren seguir sabiendo? ¿Quieren saber qué es lo que hizo Saulo? Porque él es un ogro malvado. ¿Quieren seguir sabiendo qué va a pasar? ¿Sí? Ok, entonces no falten la otra semana porque vamos a seguir contando más de esta historia. Así que no falten, ya saben. Ahora, ¿qué es lo que aprendimos de esta historia? Como vieron en la historia, Esteban le fue fiel a Dios hasta la muerte. Él nunca negó a Dios en ningún momento, aunque a pesar que lo estaban apedreando niños. Le desfiguraron, lo apedrearon muchas veces y él nunca perdió la fe en Dios y nunca negó a Dios, jamás en ningún momento. Él dio su último suspiro sirviendo a Dios y siéndole fiel a él. Así que tal vez nosotros no estemos yendo por la misma situación, no estamos pasando por la misma situación. Pero lo que aprendimos hoy es que siempre tengamos nuestra fe en Dios en todo momento. No importa dónde estemos, dónde vayamos, si estamos con nuestra familia, siempre hay que tener fe en Dios en todo momento. Así que vamos a aprender algo de esta lección y que no solamente nos quede a nosotros,
sino que también vamos y les decimos a nuestra familia qué es lo que aprendimos hoy y que también tenemos de tener fe, igual, pues, que igual que nosotros mismos, que ellos puedan tener fe en Dios también. Así que, ya que aprendimos algo, tal vez algo nuevo en esta historia, vamos a cerrar nuestros ojitos, o tal vez no los cierren, pero quiero que repitan esto conmigo. ¿Okay? Dios, ayúdame a ser fiel hasta la muerte. No importa lo que pase, que yo pueda ser fiel, mi Dios. Una vez más, Dios, ayúdame a ser fiel hasta la muerte. No importa lo que pase, que yo siempre pueda ser fiel, mi Dios. Una vez más, Dios, ayúdame a ser fiel hasta la muerte. No importa lo que pase, que yo siempre pueda ser fiel, mi Dios. Ok. Ya que aprendimos algo nuevo, que lo podamos aplicar también en nuestras vidas. Así que mis niños, ya saben, no falten la próxima semana porque vamos a seguir hablando de la misma historia si ustedes quieren saber más. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias porque nos diste esta oportunidad de aprender algo nuevo hoy. Ayúdame, Señor Jesús, hacerte fiel en todo momento, hasta la muerte, mi Dios, que yo pueda hacerte fiel, que pueda seguir hablando más de ti, que siga aprendiendo más de ti. Padre Dios, te pido que seas tú protegiéndome en todo momento. Todo eso te lo pido en tu nombre, amén, y lo tengo. Así que niños, no falten y que también siempre llamen o manden un video para que nosotros podamos ver que ustedes aprendan su texto. Bye.